A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. Salvador Narrala presentó este miércoles ante la Secretaría del Congreso Nacional su formal e irrevocable renuncia al cargo como designado presidencial de Honduras. El reconocido político manifestó que tienen como causa justificada su aspiración a la máxima magistratura del país en los próximos comicios a celebrarse en el año 2025. La Policía Nacional, por orden de un juez, realizó el desalojo de al menos 40 familias en la colonia Emanuel, en el Boulevard del Sur San Pedro Sula. Desalojo que creó conflicto entre agentes y pobladores. Con una retroexcavadora, las viviendas fueron derribadas y algunas tomaron fuego. Se reportaron varios habitantes detenidos y otros heridos. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que en los pasillos del Congreso Nacional se está esperando que el legislativo se vaya a receso para que la comisión permanente reciba denuncias sobre violaciones a la Constitución y destituya a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Destituir a los magistrados que están solicitando se respete el orden de precedencia. Esto es grave. Nos quieren llevar a que este Congreso suspenda sesiones y aplicar el artículo 208, numeral 5, y desde el legislativo intervenir en el Poder Judicial y tomar la decisión de lo que le conviene a Libre, detalló. Un grupo de 6 policías blancos que crearon un régimen de terror con torturas, abusos sexuales y agresiones en un condado del estado de Mississippi, sur de Estados Unidos, fueron condenados este miércoles a entre 15 y 45 años de prisión. Los 6 policías que se autodenominaban Gun Squad ya habían sido condenados en marzo a penas federales de entre 10 y 40 años, mientras que las recibidas este miércoles son de jurisdicción estatal. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América.